Con el decreto por el cual se designa Parque Nacional al archipiélago de Revillagigedo, México protegerá su biodiversidad y patrimonio natural, lo que contribuye al liderazgo del país en materia de conservación. El Parque Nacional Revillagigedo será el más grande de América del Norte, lo que marca un momento histórico en la preservación de las áreas naturales y mares y en la contribución de México para dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. El pasado 5 de octubre, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio aviso de ese decreto que abarcará más de 14.8 millones de hectáreas, donde quedará prohibida la pesca comercial o deportiva y no se permitirá la instalación de hoteles. De acuerdo con el estudio previo justificativo para la declaratoria del Parque Nacional Revillagigedo, México es un país privilegiado por albergar un patrimonio natural extraordinario que lo convierte en uno de los países megadiversos del mundo. Apenas el viernes 24 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto del Parque Nacional Revillagigedo, mediante el cual queda prohibida toda actividad pesquera, así como la extracción de recursos naturales y la construcción de infraestructura hotelera en esa zona del Océano Pacífico. En el Parque Nacional se luchará para erradicar especies invasoras que llevaron pescadores hace décadas, como gatos o ratas negras, y reintroducir otras que se extinguieron de su hábitat natural y ahora se reproducen en cautiverio. Además, se usará tecnología para detectar la intromisión de barcos pesqueros conectados satelitalmente y drones para evitar la pesca furtiva. Con información de Claudia Hernández, Notimex.